¿Qué pasa, people? Y bienvenidos a este nuevo retro reto propuesto por el amigo Martillo y Dios del juegazo Super Ghosts and Ghosts de Super Nintendo. Yo es un juego que juego un mogollón en máquina recreativa, pero no. Vamos, le damos ahí el Star. No es un juego que me haya gastado excesivo dinero, pero sí que estoy buscando a ver si encuentro la versión de Nintendo NES. Bueno, vamos a darle ahí al Star. Ready, go. Y vamos a ver. Uy. Los controles, uy. Le he dado de vez al Star. Vamos a atacar. Pa, 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 pa. Saltamos. Maten, saltamos dos veces. Esperamos, saltamos. Sale el cofrecito este. Este arma es el arma que más me gusta porque puede atacar al medio y de arriba. Y para matar a las serpientes, como tienes que atacarlas a la cabeza, las serpientes que no van a salir ahora. Es el mejor arma, el que más me gusta. Vamos a ver qué tal si nos da. Hay algunas partidas que he intentado grabar antes. Me ha salido fatal. Dado el salto. De arriba. Mira, la serpiente. Esta se la digo por papá, papá. Y os la cargáis en un momentito. Antes a zombies. Seguís para adelante. Vamos a ver qué tal. ¡Ay! Por ahí. Matamos a este. Nos sale puntitos. Y otra serpientita a la cabeza. Se pica esto. Venga. Seguimos para adelante. Pues nada, estaba viendo el vídeo de Turrencio que se pasaba a la segunda pantalla. Pero yo quería hacer el original que el que se grabó Martillo de Dios. Aunque seguramente más para adelante intentaré subir la tercera versión como la tercera pantalla. He estado jugando antes a ella un poquito y es jodida, ¿no? Lo siguiente ahí con los túneles, el fuego, la lava y eso. Y hostia, es jodida, jodida, jodida. Estaba echándome una partida antes sin grabar. Toma ya la primera armadura. Y mira, vemos ahí el power-up como dispara ahí el guiado. Tu, 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 tu. A ver cuánto nos dura la armadura. Este arma es el mejor. Viva guiada. Vamos a este. Este, lo de la calavera, vamos, una mierda. No salen siempre regular, hay veces que te salen dos veces seguidas y te quitan la armadura o si vienes ya en calzonacos te furen. Bueno, y este me tiene que salir aquí la llama. El peor arma del juego me sale justo delante de la calavera. ¿Cuántos cojones? Muy bien, ahí arriesgando a tope. Muy bien. Y me tiene que salir la puta armadura. Ya a coger, sea lo que sea. Aunque sea arma para matar al jefe, es el peor. Pero bueno, la armadura de oro bien lo merece, para que la podáis ver, chicos. He jodido conseguir las armaduras. De hecho, antes en el training he ido en calzoncillos y no me ha salido en ninguno de los dos lados. No me ha salido armadura aquí, me ha salido en la pantalla de antes. Es raro. Bueno, vamos a la zonita del agua. Y bueno, que también quería comentaros un poquito mientras que he hecho aquí la partita, esta parte de aquí que me resulta bastante facilita, la de las almejas voladoras. Que muchas gracias a esos 190 suscriptores que han subido desde que grabé el vídeo con Hecatón de Minecraft. Ha subido lo de los suscriptores de una forma increíble, yo estoy flipando. Pero se ha quedado ahí un poquito estancado entre 180 y 190, llevamos casi una semanita que no sube nada. Uy, ¿eso qué es? No sé lo que es, nunca la había visto. A ver, que salga de aquí del agua. Vamos a ir corriendo del agua. Voy temblando, chicos. Voy temblando. Pues eso, que llevo ahí unos cuantos días suscriptores ahí fijos que no me sube ni me baja. Pero bueno, que estoy muy contento con esos 190. Iba a hacer un especial, que se lo dije al Catón hace ya mogollón. Digo, voy a hacer un especial cuando haga 100 suscriptores. Y de repente paso de 90 y pico a 110, 120 suscriptores. Yo estaba flipando. Digo, yo creo que se me pasaron todos los suscriptores de Catón o algo, pero algo increíble. Muchas gracias a todos, os quiero mogollón y espero que esto siga subiendo y os vayan gustando mis vídeos. Esta parte de aquí, de los granitos, de push. Push me, cat, push me. Los granitos de push. Venga, ahí tenemos el power up este chulo que puedes ahí romper los granos de push con el aura. Venga. Me está dando un lag increíble. Vamos a esperar un poquito. No vaya a ser que nos
Joder, la armadura, cuando estemos llegando ya al final. Venga, sacamos eso. Y yo creo que ahora ya. Bueno, salta, venga. Qué lag me está dando. Yo no sé si es que va cargado ahí entre la armadura, el power up. Esta pantalla tiene un mogollón de cosas, pero de ahí ratos que se me bloquea y me va súper lento el ordenador. El Camtasia este, para grabar, yo creo que me quita un mogollón de recursos del ordenador portátil. Vamos a ver, subo por aquí. Uf, el grano de cosas salió al lado, vamos a cargárnoslo. Voy a romper esto, eh. Saltamos esto para acá y saltamos otra vez. Uy. Estos carritos, les tengo una tirri. Y llegamos al jefe con todo el power up y la armadura de oro, chavales. Vamos a ver qué tal se nos da. Esto puede ser que nos fulan al final. Vamos a ver. ¡Dios! ¡Muere, pajarraco! ¡Muere, pajarraco! ¡No me arrincones! ¡Hijo de Burkin! ¡Me ha quitado la armadura! Y con esta mierda de arma. Y encima ataca hacia abajo, no le puedo atacar la cabeza bien. Y me empieza a lanzar huevacos. Uf, estoy temblando, chicos. Trazo de reto, reto complicado donde los haya. Uf, qué susto para. Vamos a ver. Otro huevo. No puede ser. No puede ser. Vamos a ver. ¡Mire, pajarraco! ¡Oh! ¡Un pajarraco con el culo pelado! ¡Venga! ¡Muere, fucker! ¡Venga! ¡Venga, mata huevo! ¡Venga, venga! Estoy en calzoncillo, vas temblando, chicos. ¡Vas temblanditas! ¡Oh! ¡Toma! Para adelante. Nos cogemos la armadura y bueno, chicos, pasado el reto. Espero os haya gustado. Un abrazote y hasta luego.